Hola, hola, hola amigos. Buenos días, amiguitos, amigos, familia Yahuina. Buenos días, buenos días. Ya farreando aquí con los achacaris del Perú. Vamos a cantar algunas canciones de nuestra querida tierra, siempre, ¿no? Recordando nuestros momentos vividos en nuestra queridísima tierra, tierra Yahuina, tierra calabacera. Así es, amigos, hoy día a un reencuentro con mi hermano Efraín.
Hoy día me va a acompañar a cantar. Hace su debut cantando Efraín. Lo va a hacer con mucho cariño, cantando estos lindos temas, ¿no? Primero agradecer hoy día, ya lunes, agradecer a Dios. Agradecer a Dios por mantenernos sanos a la familia, ¿no? Y también pedir a todos nuestros amigos que se cuiden del virus. Bueno, amigos, vamos a farrear un ratito con los achacaris del Perú. Esta canción que vamos a cantar lo vamos a dedicar con mucho cariño a nuestro sobrino, el autor de la canción, Puentecito Pauline, de nuestro sobrino Juan Velázquez, ¿no? Y va dedicado a todos los sobrinos y a todos que gustan de nuestra música yauina, ¿no? Vamos, amigos, vamos a tocar. Aquel puentecito, puente Pauline, aquella casita donde tú vives, testigo mudo de mis amores, donde comencé a conocerte. Aquel puentecito, puente Pauline, aquella casita donde tú vives, testigo mudo de mis amores. Comencé a conocer. Vamos a irnos, Salas. Marcelo Salas. Cuando tú llegabas a mi cuartito, ponte abrazados, tú me decías, mucho te quiero, ay amorcito. Eran los domingos, ay guantanita, cuando tú llegabas a mi cuartito, ponte abrazados, tú me decías, mucho te quiero, ay amorcito. A repetir. Aquel puentecito, puente Pauline, aquella casita donde tú vives, testigo mudo de mis amores, donde comencé a conocerte. Aquel puentecito, puente Pauline, aquella casita donde tú vives, testigo mudo de mis amores, donde comencé a conocerte. Vamos, Yogi. Sobrina Yogi Guamanazo. Velázquez Guamanazo. Tony Velázquez. Un corazón para ti. Thank you.
bonita, cuando tú llegabas a mi cuartito, donde abrazados tú me decías, mucho te quiero, ay amorcito. Eran los domingos algo tardita, cuando tú llegabas a mi cuartito, donde abrazados tú me decías, yo te quiero, ay amorcito. Vamos, Flemi, por Campoy. Todos los patafiados de Campoy. A la salidita de Guanta, a la salidita de Guanta, una guantanita lloraba, una guantanita lloraba. Cuando la pregunté decía, lloro por haberte querido, lloro por haberte amado. Thank you.
Oaxaca para la familia Franco Pampa. ¿Acaso yo no sé llorar? ¿Acaso yo no sé sufrir? No tengo corazón de bronce como tú la tienes. No tengo corazón de piedra como tú la tienes. Vueltecita, Jaiciño. Aguanta, 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 tita pretenciosa. Aguanta, 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 tita. Saca vuelta, ay te veré tu guapesa en Sarchuncunco, mañana mismo a las 4 de la tarde. Aguanta, 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 Anita, pretenciosa. Aguanta, 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 Anita. Saca vuelta, ay te veré tu guapesa en Sarchuncunco, mañana mismo a las 4 de la tarde. Con cariño para mi hermana Nelly. La 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 Winita, quisiera ver tu guapesa en Yucalala. Ay la 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 Winita, quisiera ver tu guapesa en Yucalala. Para todos los seguidores. Así, así, amiguitos. Buenos días, buenos días. Acá farreando, farreando con los achacaris del Perú. Ahí pues, ya mucho ya, seguramente hoy, bueno, hoy lunes ya, listo ya, preparados, ¿no? Ya para algunos ir a trabajar, ir a madrugar, madrugando, madrugando, tal vez ya de a la chacrita, a, tal vez tiene mita, ¿no? En la chácara, en este caso en Guantán, le toca regar tal vez a las 2 de la mañana. Y así, pues así es la costumbre, ¿no? En nuestra querida tierra de Guantán. Pero mucho saludando a todos los amigos de todos los pueblos de nuestra provincia de Yauyos, ¿no? Muy especial la gente calabacera, que siempre, siempre que gusta de nuestra música, de nuestras melodías, y
En Yauyos tenemos realmente un estilo propio, ¿no? De las músicas con las guitarras que hace llorar mucho a las chicas. En Guantán decimos a las ñatas champosas, con mucho cariño. Nosotros nos expresamos así, ¿no? En nuestro pueblo. Y así pues acá con mi hermano Efraín haciendo música. Efraín, algunos saludos, ¿sabes? Tal vez algunos, creo que algunos gatitos están conectados. Hay dos gatitos que nos siguen a esta hora. Saludos para Mercedes Caro, que nos está mirando, y Betty Fernández, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien están ahí, pues no, la familia siempre que gusta nuestra música. Un reconocimiento también especial a Mercedes Caro Roque, ¿no? Que siempre ha dado todo por el folclore yauino y lo sigue dando. Lo sigue dando con creces, ¿no? Con creces, con ese gran toque y estilo propio que él tiene, ¿no? Y también en la vocalización de Noemí Sobero Roque, ¿no? Y también reconocer la trayectoria también de Betty Fernández Romero y por el gran apoyo hacia los achacales del Perú siempre, ¿no? Ya pronto estaremos por Huacta, ya llegamos, ya Felipe ya lo hemos enviado adelantado a Huacta. A Felipe con la sobrina, saludamos ahí en Huacta, muchos cariños, sobrino, que está con la sobrina Techi, que ya pronto también va a hacer sus enlaces en vivo desde Huacta, ¿no? Que ya, quinches, que ya ahora ya hay internet por allá. Felicitamos realmente hacia los pueblos que poco a poco se van uniendo a la tecnología, ¿no? De estos tiempos, y también comparten sus costumbres, ¿no? De cada pueblo. Así pues, amigos, vamos a cantarles un par de par, no, algunas canciones más. A continuación vamos a tocar este temita que siempre ha hecho llorar a mucha gente, ha hecho, creo que, tomar por las chicas, enamorados. Esa canción que dice: tomando, tomando, fumando, fumando, espero que vuelvas, dice, ¿no? Y bueno, acá con la guitarra fue, ¿no? De Yauyos, el estilo transporte yauino, conocido como la yauquina, ¿no? Y estamos aquí. Vamos a tocar esa canción, esperando, no sé cómo se escucha por ahí, a ver, no sé. Los dos gatitos que nos ven. Hoy día, ya 29, ¿no? 29 de marzo. A también saludarte a. Ahí también, mira, a Lidia Pascual, que está también conectada. A Wilson Dionisio, ¿no? Y también a Julia Rodríguez Velázquez. Mucha gente ya realmente ya durmieron, ¿no? Nosotros farreando acá. Pero siempre, pues no, cultivando la música yauina, que lo llevamos dentro de nuestras venas, de la sangre, la música que nos gusta, ¿no? Ahora vamos a cantar tomando, tomando. A buscar nuevos amores.
horizonte. Yo quisiera que ella regrese para yo tenerla juntito a mi pecho. Como yo quisiera que ella regrese para yo tenerla juntito a mi pecho. Te fuiste tú de mi lado a buscarme los amores, te fuiste tú de mi lado a buscar nuevos horizontes. Parece a linda gente de Atkas, por Atkas, Yae, Yode. Con el capricho, con el capricho de mujeres, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Como retirarme se acabará. ¿Qué se va a hacer con el capricho de mujeres? Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Como retirarme se acabará. Sí, así amigo, ¿qué tal está saliendo el audio? No sé si nos dice ahí los amigos, lo voy a decir, los gatitos de la madrugada que estamos aquí farreando con los Achacalli del Perú, con mucho cariño para todos los amigos yaguinos que en diferentes lugares del mundo se encuentran, ¿no? Deseándoles buena salud a todos y a seguir adelante con muchas ganas y esas fuerzas que tienen ustedes como buen yaguino que son. Y a todos nuestros amigos, bueno, que gustan nuestras melodías y a seguir triunfando en la vida, ¿no? A seguir haciendo lo que les gusta a todos ustedes. Efraín, ahí saludos, Jorge, un poquito de saludos. Bueno, para la gente del Arado, ¿no? Para Arturo, para muchos amigos que tengo en el Arado y son nuestros seguidores, ¿no? Y nos estiman bastante. Para toda la gente linda de todo Yauyo, de todo el Perú, hasta un saludo para en Estados Unidos para Don Julio y la señora Adela, ¿no? Que siempre nos están mirando. Bien, 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 Rein, ahí saludando, pues, ¿no? Hoy lunes, ¿no? Lunes ya listo también, muchos trabajamos de manera virtual y también el sacrificio de debo mencionar también a todos los profesores del Perú con ese gran entusiasmo ellos están brindando las clases virtuales, ¿no? Bueno, el año pasado fue un poco más difícil, yo creo que este año ya creo que dominan las diferentes aplicaciones virtuales de acceso a internet, ¿no? Es para brindar un buen curso a sus alumnos, ¿no? Y hacer entender a todos los niños jóvenes del Perú que son el futuro también de nuestro país, ¿no?
Y eso valoramos nosotros los Achacay del Perú, ese gran esfuerzo desde inicial hasta, bueno, hasta finalizar la carrera profesional, ¿no? Y esa formación valoramos mucho a todos los profesionales, buenos profesionales del Perú, y muy especial de nuestros hijos yauyinos y más en especial todavía nuestros paisanos de Huantán, ¿no? Muchos profesionales somos y estamos dando en diferentes categorías, dando mucho que hablar. Les felicito, amigos. Ahí felicitamos a este cholo matafiao, cholo cuche, Dani Pampas. Un gran abrazo, Sorino. A ver, vamos a cantar esta canción, Pañuelo Blanco. Buscaste tu permiso. Haré posible para olvidarte, aunque llorando te olvidaré. Ay, guantanita de mis amores, solo buscaste tu permiso, ¿sí o no? Especial para Pedro Roque, popular canchero.
Así, amigos, así, cantando, farreando con los achacari del Perú, siendo la 1:41 del día lunes 29 de marzo de 2021. Así pues, amigos, saludando a la gentita que ya están madrugando, ¿no?, en sus casitas. Ya va a regar su potrero, por ejemplo, el amigo, bueno, aunque ya no hay ajos en Carania, pero de cariño, ajos macho, Jesús Castro. Ahí está el amigo, está aún todavía está despierto o no puede dormir. No puede dormir, creo que o ya se levantó. Saludos, amigos, a toda la familia Yavina, siempre dando pues el buen ánimo a seguir adelante, amigos, con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas. Efraín, algunos saluditos. Un saludito especial para mi changuito, que me está mirando, mi changuito Emily, la carnavalera del 2020. Y que estamos farreando, recordando pues la tierra en estas horas se farrea, bueno, es la farra de nuestra tierra siempre, ¿no? Nosotros recordando bonitos momentos que hemos compartido en diferentes pueblos de nuestro querido Yauyos, y también, bueno, llevando la música siempre en alto, la música yauina, también al exterior, en los viajes, cuando, bueno, todo era normalidad, ¿no? Bueno, yo creo que en estos tiempos hay que cuidarnos mucho, amigos, no hay que confiarnos, no se relajen, amigos, porque realmente sentimos pena, tristeza, porque muchos amigos se nos van, ¿no? Hace Jesucito Castro. Ahí estamos tocando, va a regar la alfalfa, dice Jesús Castro, va, y de paso trae ya ¿cómo se llama ese de para sus cuyes? Pasto para sus cuyes va a traer el amigo Jesús Castro, ¿no? Fahín, ¿algo más? Vamos a continuar a ver esa canción que dice de Buenavista. Seguimos eso para las yavinitas, para todos los, y para los yauyos del Perú. Un saludo especial. Bueno, a los amigos también siempre saludando, hablando de yauyos, muchos amigos. Bueno, tuvimos la dicha de estudiar secundaria en Yauyos, ¿no? 5 años en Yauyos, prácticamente conocemos todas las costumbres y todos los guariques, ¿no? De Yauyos. Saludamos a todos los amigos yauinos, calabaceros, y también sigan cultivando las costumbres, pero todo con cuidado, amigos, ¿sí? Listo, vamos a esa canción de Buenavista, yo te vi. Manzana colorada, me engañaste.
hace ver a tu ventana y penetrar hasta tu cama, y penetrar hasta tu cama. Quisiera ser de enredadera, de enredadera de tu pared, para subir a tu ventana y penetrar hasta tu cama, y penetrar hasta tu cama. Y una frazada para dormir los dos solitos hasta las 4 de la mañana, hasta las 4 de la mañana. Tiene la cama, tiene la cama, dos pellejitos y una frazada para tapar los dos solitos hasta las 4 de la mañana, hasta las 4 de la mañana. Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo. Yo no lloro ni tengo pena, la gran vida voy pasando, si es contigo, si es con la otra. Tú dirás que estoy llorando, tú dirás que estoy sufriendo. Amores tengo de sombra, como la cancha de tu callada, como el chunquín de tu potrero. Sabes querer, sal si sabes amar, diciendo a tu mamita, mamita muy unida. Sal si sabes querer, sal si sabes amar, diciendo a tu mamita, mamita voy a orinar. Si tu mamita te dice orina en el vacío, entonces tú le dirás, mamita va a apestar. Mamita te dice orina en el vacío, entonces tú le dirás, mamita vas a estar. Thank you.
Así, amigos. Así cantando nuestra música yaullina, farritas, bueno, farritas, dedicado a todos nuestros amigos que gustan nuestra música, siempre los achacaris del Perú, contribuyendo en lo cultural de nuestra querida provincia de Yauyos, que la música trascienda a todo el mundo, ¿no? Siempre por esta red social de Facebook estamos transmitiendo, ¿no? Y también nos pueden seguir, tenemos un canal en YouTube, si gustan nuestras melodías, tenemos un canal en YouTube que donde publicamos nuestros conciertos virtuales, nuestras grabaciones, también historias de nuestros inicios, de cada integrante. Eso pueden ver en el canal de YouTube, ¿no? Para todos ustedes que está dispuesto ahí, cualquiera lo puede ver, ¿no? Es público. Y de la misma forma por Facebook, ¿no? En nuestra página que tenemos, con cariño siempre nosotros hacemos las transmisiones virtuales, ¿no? Con mucho cariño. Así pues, amigos, disfrutando de estas lindas melodías. A ver un pedido especial con mucho cariño, tal vez para Jesús Castro. Vamos a cantarle esa canción, Efraín, Bajo el cielo de Caraña, ¿no? Con mucho cariño al amigo, a ver, Jesús Castro. Con esto y con ese temita, ya pues nos estamos retirando ya para tapar el agua en la toma, ¿no? En la toma ya. ya vamos a terminar regar ya. ¿Sí? Jesús. Háblanos de Pucal Blanco, dice que en Pucal Blanco ya no hay agua, ¿no? Bueno, ahora en invierno de beber agua en Pucal Blanco, ¿no, Jesús? Con mucho cariño, siempre lo tenemos en mente al amigo Gildo Viva Salazar, que nos acompañó mucho tiempo en la agrupación Los Achacari del Perú, ¿no? Siempre empezó por aquí. Y siempre lo valoramos ahí, el gran esfuerzo que ha hecho con nuestra música y las composiciones, ¿no? Y también él a nosotros, lo importante es que él reconoce ese gesto de nosotros, los achacaris, que hacia él, ¿no? Él hacia nosotros, así estamos, ¿no? Y eso es, da gusto, es un buen ser humano. Y ahí, Gildito, cuídate en casita. Gildo, Viva Salazar, un gran abrazo también a tu linda familia, ¿no? Cuídense mucho. A ver, vamos a... Falta el Chamis, ¿no? Sí, pues, estamos como los amigos de la Ciudad Plateada. A secas. Tranquilo, pues, amigo, estamos ahí farreando con los achacaris. Vamos a cantar ese temita, pues, Bajo el cielo de Caraña. Sombra del Kipalá, nuestro amor que florecía poco a poco se termina y en la nada se ha quedado. Bajo el cielo de Caraña y a la sombra del Kipalá, nuestro amor que florecía poco a poco se tachita y en la nada se ha quedado. Thank you.
comenta del fracaso que tuvimos. Canta, canta, pichucita, canta, pero no tan triste. Si una flor hoy se marchita, otra para mí florece, otra que por mí se muere. Canta, canta, pichucita, canta, pero no tan triste. Si una flor hoy se marchita, otra para mí florece y otra que por mí se muere. Vamos a saludar al gran Chamis. Porque al blanco mis ojitos quieren llorar. Echa mi gota, gota, gotitas para olvidarte, infiel mujer. Como agüita de buque al blanco mis ojitos quieren llorar. Echa mi gota, gota, gotita por olvidarte, infiel mujer. Así, así, bueno, esa canción del gran amigo Arturo Vieva Salazar, ¿no? El gran amigo de Carania, hermano de Gildo Vivas Salazar, que me causa a mí también mucha nostalgia esa canción, ¿no? Recordando bellos momentos vividos en nuestra querida tierra, también Carania siempre, ¿no? Forjando nuevos valores, nuevos grandes intérpretes del distrito de Carania, ¿no? Y así todos los pueblos, siempre en memoria está todos los amigos, ¿no? Recordar, por ejemplo, grandes canciones que cuando nosotros éramos muy jóvenes cantábamos con ahí en los escenarios con el gran Sarasara, ¿se acuerdan del Sarasara? Ya el gran amigo, ¿no? Buenos temas que tiene el Sarasara de Quinches, ¿no? El amigo. Y también la animación era Juan Ponce Miranda en esos tiempos. Bueno, recordándole a los amigos donde se encuentren. Un gran abrazo a los más se puede decir, más antiguos, ¿no? Y también valoramos el esfuerzo del Chivío Yahuino, ¿no? Efraín, ¿hay algunos saludos, tal vez? Para continuar ya creo que con la... Bueno... Con el cierre, ¿no? Saludos para todos los que nos siguen, ¿no? Siempre saludando, recordando a todos nuestros seguidores. Una más y nos vamos. A ver... Ya pronto volvemos con tu cantada. Estamos ensayando para tocar, para cantar siquiera dos o una
una tonalidad, ¿no? Pero con el estilo, con el estilo yaoyino, sacarlo. Claro, el estilo yaoyino y el... bueno, siempre pensando en combinar la música, ¿no? Y cantar de todos los pueblos. Claro, lo mismo con los temas ya de los más consagrados, artistas más consagrados, también todos sus temas vamos a también pronto también primicias de nuevos temas, ya tenemos nuevos temas y que ya prontito ya escucharán, ¿no? Amigos, y ahora la nueva modalidad también para ya publicar es vía ya los CDs pasaron de creo que de moda, ¿no? Ahora ya directamente haces un grabas el audio y haces un video y publicas en YouTube, ¿no? Y si tiene muy buen alcance en tu video, realmente YouTube también posibilita de un pago, ¿no? Un pago, a ver, les digo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Más o menos, ustedes si tienen un canal en YouTube, tienen que pasar los 1000 usuarios, perdón, 1000 suscriptores, ¿sí? 1000 suscriptores como mínimo. Y también tienes que tener vistos tus videos que has publicado en tu canal, 40,000 vistas, ¿no? 40,000 vistas, esos son requisitos para que tú puedas ganar dinero también en YouTube. Eso te paga YouTube por la publicidad, ¿no? que tienes en YouTube. Esa es una opción también para los artistas, ¿no? Si tiene, por ejemplo, una vista, no sé, pues de 2 millones mensualmente fácil, pues vas a sacar más de un sueldo mínimo, más, o sea, más aún más todavía. Es así, hay algunos creo que hacen videos a los youtubers y ganan dinero por ahí, ¿no? De esos creo que todos lo saben de eso, ¿no? Bueno, ya les dije cuál es el truquito más o menos para que lleguen, bueno, a 1000 suscriptores y 40,000 vistas, ¿no? Creando tu... Ahora, si no llegas a 1000, es complicado, no vas a obtener un pago, ¿no? Así, amigo. Ah, mira, hay pedido del amigo Calanino, ¿no? Que está regando su potrero. Puesto su sombrero en Guantán, se dice el sombrero viejo, está puesto su sombrero la pichuco. Está con sus botas, ve el ajos macho. Y así a los amigos quinchinos, guamparinos, huacteños, mayuran, uy, que cochas, a ver, Quinocay, San Pedro de Pilas, San Mateo de San Pedro de Pilas. Bueno, Yaviri, que el anteaño estaban por ahí. Ya pronto, creo que en agosto llega la carretera. Ya, vamos a... Saludamos a toda la gente, ya hoy nos olvidamos de todo Huancaya, Vitis, bueno, Piños, Tomás, a la Chinguinito, ¿no? Que está allá, que está creo que en la tierra, ¿no? También ya va a llegar su carretera, ¿no? Para Achín, a la gente de Aquicha, bueno, más a nuestro querido pueblo de Huantán. Y la zona sur, pues también, ¿no? Juan Gáscar, Marián, Tupe, ¿no? Y por donde pasamos siempre es Cataguase, ¿no? Cataguase. Auco. Le vamos a cantar el Caminito Espinoso, a ver. Para ahí, ¿no? O sea, a dormir, pues no, para continuar barbechando, nos toca barbechar ahora. Antraya. Cuántas veces he llorado en silencio.
agua mucha, circundando de concacha gigante. Caminito espinoso de mi vida, cuántas veces he llorado en silencio al cruzar el sendero de agua mucha, circundado de concacha gigante. Rosita con su rosa fragancia, en sus tallos llevan tanto sus espinas, es por eso que me encuentras y llorando a la vera del camino de espinos. La rosita con su rosa fragancia, yo llevan tanto sus espinas, es por eso que me encontraste llorando a la vera del camino espino. Se acabará esa hermosura que tú tienes, entonces querrá volver cuando remedio ya no haya. Algún día se acabará esa hermosura que tú tienes, entonces querrá volver cuando remedio ya no haya. Pasar por puente de Ahogo me tiraste con limón. Al pasar por puente de Ahogo me tiraste con limón. El limón se cayó al suelo, mi corazón se asomó. El limón se cayó al suelo, mi corazón se asomó. Por mi auquinita, ¿no? Maldita la piedra lisa donde yo me resbalé. Maldita la piedra lisa
donde yo me resbalé, habiendo nacido libre, solito me cautivé. Habiendo nacido libre, solito me cautivé. Hierba de olvidar, quisiera tomar para olvidar al que supe amar. Hierba de olvidar, quisiera tomar para olvidar al que supe amar. ¿Qué tal, amigos? Esta es nuestra música de Yahuina, ¿no? Nuestras canciones bien ejecutadas con sus versos, las estrofas y su fuga correspondiente de cada canción, ¿no? Y respetemos a los autores yahuinos. Siempre eso, ¿no? Reconocer a nuestros autores y las melodías que han creado, ¿no? Y también nosotros, bueno, hemos creado muchas melodías y que también tocan ahora nuestros jóvenes talentos que están surgiendo ahora, ¿no? Saliendo de los escondites. Se podría decir que ya ahora, gracias a este gesto amable de guitarras Yahuina, Efraín, que están apareciendo nuevos valores, ¿no? De nuestro folclore yahuino con guitarras, y ahora se viene, pues, el concurso de canto que están organizando los amigos de guitarras yahuinas, ¿no? A participar, amigos, en este concurso de canto es un aviso contratado para los amigos de guitarras yahuina. Ahí están, pues, los Kennys, los Chamis, los Antonis y los Erics. Así hay que decirlo, bueno. Los grandes amigos de guitarra yahuina, Fahín, algo que decir ya para despedirnos, palabras ya de despedida, ¿no? Bueno, gracias por escucharnos y vernos en el canal de a nuestros seguidores, ¿no? Nada más. Hasta otra oportunidad será. Listo, amigos. Bueno, esto sabemos que lo van a ver sí o sí. Todos nuestros seguidores, y afecto especial para ellos que gustan de nuestras melodías, cariños especiales, ¿no? A todos, y se sigan cuidando, amigos, ¿ya? Y Dios les bendiga. Sigamos con eso, con fe, hacia adelante, ¿no? Todos somos punche a seguir trabajando en lo que nos gusta. Chao, amigos, cuídense mucho. Chao, chao.